¿Quién cocina mejor de ustedes dos? Porque los dos cocinan. Creo que cada uno sabe lo suyo. ¿Quién ha tenido restaurante ustedes dos? Los dos. Ah, los dos han tenido restaurante. Pero no quiere decir que el que tiene el restaurante sabe cocinar. Obvio, esa es la misma excusa que puso Damián. El que tiene restaurante no necesariamente sabe cocinar. Con respeto, ¿ah? Bueno, nos siento concentrados. Yo también, estamos bastante calladitos, ¿no? Concentrados, sí. Tenemos que seguir. ¿Calladitos? ¿Calladitos? Sí, calladitos, por favor, no me hables ya ahorita. Bueno, a ver, enséñanos cómo se hace esto, por favor, Damián. Es una técnica... Con seriedad te voy a pedir, ¿eh? No, claro. Primero tienes que agarrar. Muy bien. Pones la hoja, prendes el fuego. Ambas hornillas. Pones la mano acá y gritas, ¡Anaconda! ¡Anaconda! Bien, bien, bien. Y empieza a bailar. Bien, 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 bien. Y así es, así, así es. Es. Es cierto. Ábrele ojo, por favor. Oye, me quiere poner en riesgo, ¿eh? ¿Por qué ponen en riesgo? Este es un trabajo sacrificado, yo sé, señor. Ahí está. ¡Bravo! No, pero igual ya te No hay maldición sí, que impacte a este conductor, señores. Se no hay maldición. Señor, vamos, sí se puede, vamos, sí gracias se puede. Gracias por vamos. La distracción, gracias. Ya, Sufi. Fufi. Fufi, ya. Había una vez una cuchara. No, no, ya, espero. Se quemó. ¿Qué metes la mano? Tic, tic, tac, tic, tic, tac. Oye, esa canción es el le salió. De mi corazón. Es una de sus mejores canciones, chicos, ¿ah? No, Ese joven sensación, oye. Causa. Oh, no es gracioso, ve. Ahora son. O sea, no sabes ahora qué cantamos. Una fan enamorada. Ese también le salió bien, ¿ah? ¿Eh? Mira, con esa canción hemos recorrido el mundo entero. O sea, picó. Siempre el que gana el primero. Con Don Pancho y sus amigos. ¡Adiós! ¿Por qué parte se le pasa? Vamos a averiguar ahorita. A ver, averigua ya. Ah, Damián, también tiene pinta. Amigos, ¿ustedes lo han pasado por fuego? Ya, lo pasaron por fuego. Ya. ¿Cuál es la que pasaban por fuego? ¿La de aquí o la de acá? Ambos lados. Ambos lados. Ambos lados. Ya, y la que va abajo. Y la que va abajo es esta. Ah, ya, ya, ya. ¿Para qué le sacas el agua? Agua hervida. ¿Para qué se la sacas el agua? Si el agua que quedaba era para hacer jugo, ¿sí? Mi mente que he dejado con un poco de agua a causa. Ya, ya. Peleamos, pero nos queremos. Ahí estamos en la lucha. Oh. ¡Bésame! Te quema el Alcatraz. Vamos, Toyito, a que te quema el Alcatraz. ¿Cómo no te va a quemar, pese a la vejez viruela? Mira, que vengan todos los escándalos, ¿ah? Que vengan los cuatro compadres a mí. Pero acá, en esta casa, se respeta la antigüedad. Escúchame. Viendo que... Así, ¿no? Aquí, amigo, apoya, no, mira. Acaba la comida. ¿Estás seguro, Joaquín? Al revés, adentro. La comida va en la parte... Ahí, ya, claro. Joaquín, ¿estás seguro? Ya, lo tengo, ya lo tengo. ¡Anaconda! No, los muchachos, o sea, vienen a hacer pura finta. No, y le meten, ¿no? Todo en calladito. No, está calladito, pero sí, no hacen... Están trabajando. Sí, están trabajando ahí. ¿De verdad? Esperemos no haya escándalo. Sí, escándalo. ¡Ya estamos aquí! Participantes, quedan 25 minutos, señores, y esas ahorita palometas ya deberían de estar en el horno. Cuidado, compadre, cuidado. Ya. Pon esta parte... No, arriba mejor. No, así. Ahí está llamando. Oye, te están llamando. Edgardo. ¡Tengo refuerzo! Edgardo, se escucha un ruido amazónico, se escucha un ritmo amazónico, señores. ¡Ey! ¡Apoyo! ¡Vamos a llamar al Bravo! ¡Mujer y llanera! Oh, el capucamu lo sacaste, flaco. ¡Olé, mujer y la nera! ¡Epa! ¡Olé! Vale, ya, muchachos, a ver, ¿qué les ayudo? Ver, ya, vámonos. Acá. Yo voy calentando acá las hojas de bijao. ¿Las hojas de bijao tienen que ser del mismo tamaño para poder envolver? ¿O sí, necesariamente, una y media va a ser. Perfecto. Del beneficio sale el maleficio. Así es. Como siempre peláis, así que es una moneda al aire. Vuelta para acá. ¿Está? Vuelta para acá. Ya está. Ya está uno. Ya está. Entonces, a esto lo vamos a poner la otra mitad. Vamos así a hacer en hoja y media, ¿ya? Para que te salga mejor. Por dentro, ¿no? Al revés. Ahí está, perfecto. Así. No, al revés. Al revés. Mira cómo cambia de color. Mira. Mira cómo cambia de color. Y ahora. Y hace como tiene que ser. Creo que en cruz. Sí. ¿No? Claro que sí. ¿En cruz? Claro que sí. ¿Sí o no? Míralo, profe. Sí, sí, ¿cómo está haciendo? Mira cómo está haciendo. Es bonito de ver cómo él pone la hoja al fuego sí y se va viendo cómo va cambiando de color la hoja. Se va oscureciendo. Cierto, de estar cierto, pálida, cierto, blanquecina, pasa a ser un verde intenso. Listo, se nota se acabó. Que es parte de su día a día. Se nota. Es un expertise, pues, ¿no? Sí. Claro.
Esos 5 minutos pesan como media hora ahí apoyando, ¿ah? ¿Eh? ¿Así? A res. A ver, vamos aprobando. Por lo que proponía así. Así. No, está bien. Perfecto. Así. Ricky, Luigi, ya pasaron 2 minutos. Les quedan 3 minutos de la ayuda de Edgardo. ¿Qué más tiene? ¿El camucamo? ¿Cómo va con el camucamo? Ahí creo que ya hay. Ahí falta su quitar nomás. ¿Dónde está las...? Pero no he visto, ¿ah? ¿Eh? ¿Dónde está? Acá está. Vamos, al horno de una vez, ¿ah? ¿Eh? No van a llegar. Oye, mételo de una vez, Ricky, esa vaina. Caliente el horno. ¿Dónde está el horno? ¿Está calentando? Abajo. Sí, está calentando. Estoy anda metiendo esas dos palometas ahí. Anda metiendo. ¿Cómo? Anda metiendo estas dos, Toyo. ¿Qué cosa? Estas dos mételas al horno. Falta, va a faltar más de esta, ¿no? No, está bien ahí. Ricky y Luigi, les queda 1 minuto de la ayuda de Edgardo. ¡Rápido! Así se pasa. ¡Sácala en uno, pe! Vamos. Espera, está acá, espera, pe. ¿Qué tal esa de acá? No, estaba muy bien, ya. No lo deja más. Nada más. Solamente hielo. Pabilo. Uf, una desgracia. Toyito, mira, a los fritos. Ya estamos, ¿ah? ¿Eh? Ya estamos. Ya, falta el último para amarrar. Perfecto. Edgardo, Ricky, Luigi, va la cuenta, señores. 10, 9, 8, 7, 6, 5. 4, 3, 2, 1. Se acabó Edgardo, se acabó la ayuda de Edgardo. Ricky y Luis, despídanse. Gracias, hermanos, fuerte chicos, aplauso suerte. Grande, Edgardo, ¿eh? Vamos, tremendo Edgardo, ¿eh? Gracias, Edgardo, de verdad. Gracias a ti. Ya tenemos casi medio boleto asegurado al triunfo. Creo que con Edgardo ya tenemos el conejo en el sombrero, causa. Ojalá. Edgardo, ¿cómo los has visto? No, les he visto bien motivados, ordenados y con una visión que sí han entendido el mensaje. Uno. Ya, con 25. Una, 20 minutos. Otra, no se cabe. Bueno, señores, quedan 20 minutos. Participantes, 20 minutos, señores. Vamos, dense prisa. Se acaba el tiempo, señores. Se acaba el tiempo. Hoy no nos falta. Que nos sobra, que nos falte. Tú haz lo que tienes que hacer. No te preocupes por mí. Que tiene que salir rico, bro. Bueno, veo que han aprovechado bien la ayuda de Edgardo. Veo todo más o menos avanzado. Aquí hay una salsa de cocón, aquí están los maduros, listos para servir el jugo. Toyo, no los quemes, por favor, no los quemes. Pero saca, cámbialo. Se les ve más o menos bien. Lo que sí es que no están haciendo honor a su nombre. Tendrían que estar muchísimo más apurados. Mira, ellos ya tienen todo frito, el jugo listo, el ají listo. Distribúyanse las funciones. No, Joaquín está trabajando adelante. ¿Qué está trabajando? Está el jugo, ya lo hizo el jugo de camucamo y ahora okay. Él va a hacer la... Ok, él va a hacer la cocona. Sí, él va a hacer la cocona. Okay. Y me los ok, perfecto. Sí. Bueno, esa es la manera. Sí. Procuren quedarse, chicos. Suerte. Sí, es lo que queremos. ¿Cómo va, señor Palao? Bien, ya preparando la ensalada de cocona. La salsa. La salsa, ya sí. Sé por qué le dice ensalada. Porque usted pica el cubito como para una ensalada y no como para una salsa. O sea, usted lo pica cuadradito. Gigante. ¿No? Claro, pero tendría que ser finito. Más chiquito. ¿Más chiquito? Como una chalaca. Ah, ya, entonces más chiquito. Sí. Sácalo, si puede, sácalo. Hágale un repaso cuando lo saque. Está bien. No, ahorita lo... Ok, avancen porque están realmente tarde. Buena suerte. Gracias. Dime, ¿qué pasó? Necesito que vayas haciendo el ají de cocona. Sí, en eso estoy. Esto es un desastre. Sí, ahorita sí. Ok, sí, qué bien vivir en el desastre. Me encanta vivir en la mugre. ¿Le puedo la echar existencia un poquito? Bueno, sería bueno que lo midieras, que supieras cuánto azúcar está. No, señor, ¿usted qué va a saber de estas cosas? En la selva, hace muchos años, en 1869... O sea, ¿usted está creyendo que le estoy metiendo su florita mesa? Por supuesto. Gracias. Por supuesto, más bien hablando de mesas limpias, mire, esto es una... No, ahorita, usted al final... Usted hace el jugo acá y ensucia allá. Así de caótica es esta mesa. Usted al final no va a ver nada de suciedad. Todo va a ser... De repente va a pasar que prueba su patarasca acá y el sabor está allá. Así que patarasca, buena suerte. ¿Hay que hacer patarasca? Parece que nos tiene la mira el señor Anchorena. No, tiene no, que no, tener no. Un poco de paciencia. Está adelantando conjeturaciones. Es verdad. ¡Anaconda! Dice que las aguas del río Amazonas ya llega la anaconda, ya todo va a devorar. Yo me lo voy a devorar. ¡Yo me lo voy a devorar a todos!
Asústense, que el diablo llegó. A soberbios. A soberbios. Soberbios. Participantes, quedan 10 minutos, señores. 10 minutos y esto se acaba, así que apúrense, señores. ¡Vamos! ¿Estás bien? Sí, ¿Quieres que venga? No, estoy bien. Estoy bien. ¿Cómo vas? Aquí, ahorita vamos a freír. Ya, que esté caliente, si no se chupa todo el aceite. Ya, que esté caliente. Los charapitas, le vas a quitar la colita. La colita, sí. Y los chancos. Los chancas y los picas. Pico chiquito, ya. Quedan 10 minutos, ¿sabes? La cebolla ya la tengo. Está bien. Voy a cortar los machitos. Dale una lavadita a esto mejor ya, para quitarle los sulfuros. Ya. Chévere, tengo en la refrigeradora y cuando nos sirvas, pones hielo en el vaso y nos echas esto para que perfecto, no se ahue. Pero echarle un poquito de hielo dentro. Tengan perfecto, cuidado, no presenten pieles, mira. Ahí hay piel de cocona, eso okay, es bien duro, es como un plástico casi. Gracias. Ya, eso ya está en el horno, ¿el pescado está en el horno? Sí, ya está avanzando. Ya, bueno, traten de darle el mayor tiempo posible para que lleguen. Jorge, ¿qué no necesitas para liberar? Necesito... ¡Contesta! Se rayas, ¿no te digo que se queda bloqueado? Esto lo veo... Han debido escoger unos plátanos un poquito más maduros. ¿No hay plátano más maduro? Todos están iguales. Este está pintón, no está maduro. Yo he visto unos que están más negros, ¿ah? Hace un toque te veía pelando la cocona en la mano. La próxima vez, haz lo mismo, pero hazlo en la tabla. Le quitas las dos tapas y pelas hacia abajo en la tabla. Participantes, quedan 5 minutos. Quedan 5 minutos. ¿Todo yo? Sí, un ratito, pe flaco. Dale, tranquilo. Nadie te está gritando tampoco, ¿eh? Porque a mí no me grites. No tienes que estar gritando. Después de todo lo que ha gritado y dice, no tienes que estar gritando. Ay, ese es mi hijo. Ese es mi hijo, yo le he enseñado todo lo que sabe. El fuego, bájalo ahí. Escándalos, en tabla, se corta en tabla, no se corta en la... Eso no se hace, se corta en una tabla. ¿Sí? Sí. Sí, ya. Sí, ok. Ya terminé. No tienen... Abajo hay 4 tablas. Mira cómo caminas con el cuchillo así, mirando para otro lado. Entonces hay que seguir los consejos del chef. Sí, definitivamente. Sí, como tiene que ser. Uno tiene que saber manipular los objetos punzocortantes. Cuando no se señala nunca con el cuchillo, se deja el cuchillo y ahí señalas. Ah, perfecto. Pero dejas el cuchillo en la mesa. Si van a caminar, mira, Luis, estoy enseñándole a los dos, presta atención. Porque tú también lo haces. Cuando caminan, ustedes caminan con el cuchillo así. Peligrosísimo. Claro, el cuchillo se baja, se pega la pierna y te mueves. ¿Estás mirando o no estás mirando? Sí, perfecto, sí. Claro. La próxima vez va a haber una llamada de atención severa, porque esto puede acabar muy mal para todos. Sí, está bien. Perfecto. Disculpa. Ya. Yo me encargo del jugo, de servir el jugo, el ají y todo eso, ¿ya? Participantes, quedan 2 minutos, señores. 120 segundos y esto se termina. Vamos, señores. Ya, no se abre. Correcto. Participantes, queda 1 minuto, señores, 60 segundos y esto se termina, señores, así que hay que presentar. Ya. Esto se termina, señores. ¿Cómo está? No la abra. Ya. Va la cuenta. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. 3, 2, 1. Manos atrás, señores, manos atrás. Bueno, señores, hay 12 patarascas en esta cocina, ¿eh? No sé cómo lo han hecho, pero hay 12 patarascas y hay una buena cantidad de litros de jugo de camu camu. Señor Toyo, tiene usted algo que decir. Espero que sea importante. Los señores no han puesto su plato acá, o sea que estos están eliminados, esos platos de ahí. Sí, a mí me dijeron eso la primera vez. Está afuera. ¿Sí o no? ¿Y usted lo hizo en la primera vez, señor? Señor Toyo, ¿usted lo hizo en la primera vez? Claro, por eso nos fuimos a sentencia. ¿Lo hizo la o no lo vez hizo? ¿Y lo, claro, y lo eliminaron por ese motivo? Más o menos, me mandaron a sentencia. Por ese y muchos motivos. Por ese más motivo lo mandaron a sentencia. Claro. ¿Sí? ¿Estás seguro? ¿Podemos yo ver creo la que repetición? Mínimo, ¿no? ¿Podemos ver la repetición? Mire la repetición. ¿Dónde está su comida? Acá está. Bueno, tiene que poner la comida, se lo vamos a aceptar por esta vez, señor. Acá está. Tiene que presentar siempre al lado derecho de su estación. Perdone, señor, no sabíamos. Eso se llama no, ese no fue el motivo, señor Toyo. Claramente.
En la repetición acabamos de ver que ese no fue el motivo. Así que tampoco se les va a mandar al señor Trevitazo y al señor Carvajal por ese motivo. Pero aprendan, señores, que tienen que poner las cosas encima de su estación. Yo estoy seguro que Rodrigo y Joaquín lo sacan del juego. La realidad es la realidad cuando les conviene. Cuando les conviene, señores. Bueno, señores, por favor, agarren un plato cada uno, acérquense y nos vamos al comedor, señores. Que se abra el comedor. Buena suerte, queridos jurados.